Es muy interesante ver eso de la ONG, vamos a consultarlo con nuestro abogado, porque estamos ahí ahí en la meditación de hacerlo, ¿no? Estamos viendo inscribirnos como una iglesia dentro del gobierno, hacer todo ese estatuto por un asunto de seguridad igual para nuestra familia, nuestro miembro. Igual nosotros venimos representando a toda la congregación, hermanos, hermanas, príncipes, princesas. La mayoría estamos acá centralizados en Villa Alemana, está nuestro cuartel acá en Chile, pero tenemos miembros en el norte, en el sur, como les decía, en Perú, en Colombia también. De hecho, ya hay unos hermanos ya coronados, ya trabajando allá y alentándolo igual para seguir adelante con el trabajo. ¿Y quiénes son los príncipes y las princesas? Son los niños, los hijos, nosotros, claro, les llamamos así. Claro, porque nosotros igual somos un reino, tenemos un rey, somos una nación también. No es que estamos en un terreno físico, no tenemos soberanía en un terreno físico establecido, pero tenemos nuestro rey. Y el emperador Haile Selassie, un poco en el aspecto gubernamental, nos representa muy bien a nosotros, Rastafari también, de todo el trabajo que él hizo en cuanto a las Naciones Unidas. De hecho, Dag Hammarskjöld era bien cercano a su majestad imperial, y lo miraba mucho, sobre todo por cuando él se paró frente a la Liga de Naciones y denunció la agresión fascista. Entonces eso logró el reconocimiento de muchas naciones, porque era como una nación pequeña que se estaba atreviendo a denunciar un hecho grande, catastrófico. Y él fue y se paró y lo dijo y ganó el respeto mundial como un defensor de la libertad también, el emperador Haile Selassie. Y él también representa un poco ese lado, nos representa plenamente si nosotros lo observamos a él y cómo él trabajó en ese ámbito. Ustedes son de las pocas personas que cuando dicen Dag Hammarskjöld no suena extraño. Para nada. Claro, mire, justamente hay un mes, que el mes de febrero, que es el mes de la historia negra, que en Estados Unidos está dentro de su, lo que es el Ministerio de Educación, está reconocido, Jamaica también. Y justamente la actividad esta que nosotros hicimos fue en el mes de febrero, que es un mes en donde se recuerdan las distintas personalidades de raza negra, de piel negra, y su contribución significativa a la humanidad. Y entonces podemos ver igual también como un testimonio vivo de todo el aporte que ha hecho el hombre negro en la construcción y edificación de este continente y de todas las naciones también europeas. Y también es sorprendente ver desde cosas simples, ¿no? Como invenciones, pequeñas invenciones, a grandes contribuciones. Y que eso es solamente el reflejo de la gran civilización que era África antes de ser sojuzgada, antes de ser invadida por las potencias europeas, y que la historia nos muestra que el hombre blanco, cuando llegó a África, ahí el hombre blanco, la cultura blanca europea, conoció lo que era la organización, lo que eran los reinos, lo que eran las instituciones, las organizaciones sociales, no solo lo que se desprende de la riqueza natural, ¿no? Con las técnicas de cultivo y todo lo que se desprende de eso. Y hay pruebas que son, nosotros nos fijamos mucho en los simbolismos, ¿no? Entonces, si vos te fijás los símbolos de la corona británica, ¿no? Claro. Esos símbolos son posteriores a su encuentro con el hombre africano, con la cultura africana, ¿no? Porque el hombre europeo no conocía a los leones. Claro. Y ni siquiera tampoco tenía oro como para poner un león dorado. Entonces, ese símbolo que representa la monarquía británica, y que como todo estandarte representa la opulencia y todo lo cultural, económico de ese reino, nació cuando el hombre blanco, el hombre europeo, llega a África. Y ahí conoce lo que son todas esas instituciones. Entonces, que verdaderamente el hombre negro es padre y madre de todas las naciones. Y que también como gobierno, el gobierno africano,
en su totalidad como continente, antes de ser dividido, también es padre de todas las organizaciones. Selassie, Rastafari.